el pequeño tabernáculo antiguo, y yo he regresado aquí muchas veces por una hora o dos, o quizás he venido para un servicio. Esta es mi primera ocasión que regreso aquí o a alguna otra parte para tratar de tener un avivamiento. Estamos empezando en esta noche. Un avivamiento, en mi opinión, no consiste de, bueno, de traer nuevos miembros. Un avivamiento no consiste de un montón de conversiones, aunque esas cosas van a la par con un avivamiento. Pero un avivamiento es revivir lo que ustedes ya tienen, solo hacerlo revivir. Y ahora, tenemos un maravilloso pastor aquí, el hermano Neville, quien está sentado en el asiento de enfrente, un poquito ronco esta noche, debido a un resfriado. Y voy a hacer que esto llegue realmente a casa. Solía ser que yo, cuando estaba aquí, era el pastor, era el director de cantos, yo recogía las ofrendas, yo pagaba las deudas, yo era el conserje, y yo era el carpintero, y limpiaba las cenizas de la estufa, y hacía todo lo que se tenía que hacer. Luego, aparte, trabajaba en la compañía de servicios públicos. 17 años de esa manera. Yo estuve aquí, y estoy muy contento por este pequeño edificio antiguo esta noche, y verdaderamente es para mí como el lugar de mi nacimiento. No está muy elaborado, pero es, y no es muy gigantesco, pero es el hogar, y me siento muy confortable, y estoy tan contento por eso. Y ahora, nuestras reuniones van a consistir quizás, hemos asignado 5 noches hasta el domingo por la noche, y vamos a enseñar de las Escrituras, enseñar. Ahora, en esta enseñanza, consistirá de nada más que la Biblia. Ahora, y luego, y en la reunión, ahora, yo lo quiero hacer muy claro. En el principio, para que tengamos el verdadero fundamento, yo creo que ustedes, nosotros queremos eso primero, y veremos las normas y regulaciones y todo lo que hagamos para que antes que oremos y empecemos los servicios. Y ahora, estoy tratando de, si es la voluntad del Señor, y hablar esta noche sobre la iglesia, y las 5 noches sobre la iglesia. La primera noche, esta noche es Israel en Egipto, y mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, es en el Mar Rojo, y luego la noche que sigue, ante la serpiente de bronce. Luego, el sábado en la noche, en Cades Barnea, y el domingo en la noche, los queremos cruzar a la tierra prometida. Y todas esas son enseñanzas escriturales, y traigan su Biblia, porque estaremos usando escritura tras escritura. Muchas llamadas han estado llegando por orar por los enfermos y demás, pero yo como que me he apartado un poco de ello. Yo estoy tratando de mantener mi mente estrictamente en la enseñanza bíblica, y ahora yo no sé lo que nuestro Señor hará. Estamos esperando el llamado a ultramar para ir a ultramar. Yo pensé que esta sería una maravillosa oportunidad. Quizás desde allí, quizás el hermano Neville se sentirá mejor para ese tiempo y pueda continuar desde allí, quizás, y continuar en este avivamiento. Me gustaría verlo continuar hasta la Pascua. Y me gustaría tener muchísimos bautismos aquí en la mañana de Pascua. ¿No sería eso maravilloso? Solo un tiempo para que un gran grupo sea bautizado. Yo creo que hay algunos jóvenes aquí para ser bautizados. Y ahora que mencioné de los jóvenes, ahora tenemos unos cuantos visitantes, me imagino. Yo no estoy al tanto de quién viene aquí y quién no viene. Yo sencillamente no conozco el capítulo 12 para empezar. Y ustedes, con lápices y papel, tenemos algunas Biblias extras si alguno desearía seguir algunas escrituras y quiera una. Uno de los ancianos estaría contento de llevársela a ustedes ahorita. Si ustedes levantan su mano, tenemos 5 o 6 Biblias aquí. Las otras solo son Nuevos Testamentos, hermano, y yo voy a estar en el Antiguo Testamento la mayoría del tiempo en esta noche. En el estudio de la Escritura, me han acusado, y sí lo hago, de tipificar mucho, lo cual la tipología es el cumplimiento de los tipos del antiguo en el nuevo. Les diré a ustedes por qué hago eso. Es debido a que esto, quizás algunas veces las grandes palabras que los eruditos y demás tratan de poner en la Biblia, sus
sus términos o pronunciaciones, yo estoy satisfecho de tomar la Biblia King James para mí. Ha perdurado más tiempo que cualquier otra traducción. Y yo la creo de esa manera. Y yo creo que toda la Escritura enseña que todo lo del Antiguo Testamento fue una sombra de las cosas por venir. Por lo tanto, si yo voy hacia esa pared y mi sombra va delante de mí, ella declarará algo semejante a lo que soy cuando llegue allá. Mostrará si yo soy una bestia de cuatro patas o si yo soy una ave o lo que yo fuera. La sombra lo declarará. Y el Antiguo Testamento era una sombra o un tipo del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Calvario. Yo creo, con la ayuda del Espíritu Santo, que durante las semanas que vienen, por cuánto tiempo yo no sé, yo puedo probar que cada capítulo del Antiguo Testamento habló de Jesucristo y todo fue cumplido en Él. Y nosotros en Él estamos completos. ¡Cuán sencillo Dios lo ha hecho! En Cristo estamos completos. Ahora, el hombre siempre ha tratado de salvarse a él mismo y hacer diferentes cosas por las cuales salvarse, pero nunca ha sido en el Nuevo Testamento por medio de algunas de nuestras propias obras. Es por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Esa es la única cosa que los puede salvar a ustedes, es la gracia. Ahora, yo hice que ustedes levantaran las manos hace un rato sin saber quiénes eran miembros de aquí de la iglesia y quiénes no lo eran, para ver cuántos cristianos había. Y parece que hay como 99% de cristianos aquí esta noche. Y yo espero que los otros sean ahora. Ahora, el libro de Génesis es el libro simiente de la Biblia. Eso es el principio. La palabra Génesis significa el principio. Y ahora, mañana en la noche, tenemos que entrar en el libro de Éxodo para tomar a los hijos, y la palabra Éxodo proviene de la palabra de llamado a salir, saliendo. Los hijos de Israel estaban en un éxodo. En su éxodo salieron de Egipto para ir a la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora, con el fin de captar correctamente el cuadro de la iglesia de aquel entonces y tipificarlo con el día de hoy, ustedes tienen que regresar a la simiente para meterlos en un éxodo antes que puedan tener el éxodo. Ahora, ustedes, o mejor dicho, meterlos en él, en donde ustedes puedan ver en dónde está la iglesia y cómo ellos se establecieron en Egipto. Y luego ustedes verán cómo Dios los llamó a salir. Y luego, durante el resto de la semana, seguiremos directamente por las Escrituras de esa manera. Y esta noche queremos usar muchas, muchas Escrituras y la voluntad del Señor al enseñar. Ahora, en primer lugar, queremos darnos cuenta por qué esta ha sido la cosa más grande que yo he encontrado entre la gente cristiana por todo el mundo. Ha sido temor. Ellos siempre están temerosos. Y cuando una pequeña enfermedad los toca, ellos están temerosos. Muchas veces me pregunto algunas veces, y miren, yo sé cómo se sienten ustedes, pero ahora lo que estoy tratando de hacer esta noche y en esta semana que viene es tratar de echar fuera ese temor por medio de la palabra de Dios. Ahora, ustedes pudieran venir a mí y decir, bueno, hermano Branham, yo creo esto, ahora yo creo eso. Únicamente hay una sola manera en el mundo de probar. Ahora, yo no me pudiera basar en la experiencia de alguien, ni basarme en el ritual de la iglesia de alguien. Únicamente hay una prueba verdadera de todo lo que se trata. Esa es la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios dice una cierta cosa, entonces yo tengo que creer que esa es la verdad. Recientemente hubo un joven ministro que vino a mí y él me dijo de una cierta situación y dijo que él oró sobre eso y él dijo que el Señor le reveló que era de una cierta manera
Y yo lo miré un ratito y le dije, hermano, eso es muy adorable. Yo dije, yo aprecio al Señor por hacer eso por usted, pero permítame decirle a usted algo, que eso es contrario. Él dijo, bueno, la visión vino de Dios. Yo dije, no pudiera ser, hermano, porque eso es contrario a la palabra. Ahora, nosotros debemos probar todas las cosas por la Escritura. No lo que, si es contrario a mi fe, y sin embargo la Escritura lo dice así, la Escritura está correcta y yo estoy incorrecto, ¿ven? La Escritura siempre está correcta y la única manera que usted pueda hacer algo es volver a la Escritura. Ahora, ¿es verdad eso? Ahora, a mí me gusta oírlos decir amén cuando ustedes la creen. Ver ustedes, amén significa así sea. Miren, nosotros no podemos. Alguien me estaba preguntando el otro día, bueno, aún este día, tocante a una cierta persona que era una persona con buen éxito en una cierta cosa que ellos estaban haciendo, y dijo, oh, hermano Bill, el Señor debe estar en eso. Yo dije, Él no puede. Oh, dijo, están salvando almas. Yo dije, no puede ser, porque si es contrario a su palabra. Entonces Dios no va a decir una cosa y luego decir otra cosa. Él va a decir una sola cosa hasta el fin. ¿Ven? Dios no puede mentir. Dios es infalible. Sus palabras son, con el fin de ser Dios, Él tiene que ser soberano. ¿Ven ustedes? Y Él tiene que... Y ahora, ustedes dicen, bueno, ¿no piensa usted que si Dios hizo una cierta cosa aquí, aunque su palabra diga? Yo dije, no, la Biblia dice que el que quitare o añadiere algo que está en este libro, él será quitado del libro de la vida. Así que esa es la razón, siempre, todo por, no por experiencia, ni por la manera que parezca, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y enseña otra cosa que lo que ustedes han oído, eso es en Gálatas 1:8, si ustedes quieren anotarla, sea anatema. Ahora, por lo tanto, regresemos ahora y tomemos el principio y démonos cuenta cuán segura es esta palabra. Ahora, tengan esto en mente, y mientras espigamos por esta Biblia, ustedes verán que los engranajes de la rueda de Dios se mueven lento, pero seguros. Pareciera que está a 1,000,000 de millas de lejos, pero ella está dando vueltas allá arriba todo el tiempo, y uno de estos días estará aquí. Ahora, no importa qué, ustedes solo tomen cualquiera de los... Quisiera que tuviéramos tiempo ahora para tener un estudio de la Biblia aquí por unos 6 u 8 meses para tomar el libro de Génesis y nunca dejar Génesis. Y yo creo que en las tres o cuatro semanas que siguen de estudio en Génesis, veremos cómo cada hilo de ello pasa por toda la Biblia, cada palabra de ello. Ahora, yo ya tengo 2 años que he estado estudiando Génesis ahora, por mi cuenta, y todavía estoy en mi segunda vez de pasar por él, y ni siquiera estoy a la mitad otra vez. Bueno, me ha tomado semanas solo en 2 o 3 versículos, y ustedes se dan cuenta que en esa semilla, si ustedes quieren saber qué clase de cosecha ustedes van a tener, o qué es lo que está creciendo en el campo, regrese y dése cuenta qué semilla es. La semilla producirá exactamente lo que es, producirá su género. Un maíz producirá un maíz, una cizaña, un trigo, lo que sea, producirá exactamente lo que fue la semilla. Y todos estos cultos y sublevaciones y todas estas cosas e ismos hoy día, por la gracia de Dios, cada uno de ellos está escrito en Génesis, en donde tuvieron su principio allá, solo que tienen otro nombre. Pero ustedes observen la obra del Espíritu en aquel día y observen cómo está obrando hoy, y verán ustedes que es la mismísima cosa. Y amigos, algunos de ellos son sorprendentes. Ustedes se sorprenderían saber que algunos de ellos están en las atmósferas eclesiásticas más altas. Miren, solo miren ese espíritu, cómo se levantó allá en Caín, cómo pasó a través de Cam, a través de Nimrod, hasta Babilonia, salió de Babilonia y llegó hasta los días de la venida de Jesús. Eran maestros, estudiantes de la Biblia. Y ellos fallaron en reconocer al Señor Jesucristo. Y allí estaban ellos parados, eruditos, pulidos, hombres santos y justos. Sabían la palabra, toda letra de ella, y en dónde estaba y cómo estaba escrita. La sabían de memoria, de punta a punta, todo pergamino y todo. Tenían
que nacer en un cierto linaje de hombre o en un sacerdocio para llegar, o mejor dicho, en una cierta tribu para llegar a ser un sacerdote. Eruditos, pulidos, estudiantes de seminario hoy día no se compararían con uno de ellos, y sin embargo fallaron en reconocer a Jesús, y cuando vino Jesús, ellos eran hombres santos, y Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Dijo, vosotros erráis, no conociendo el poder de Dios ni tampoco la palabra de Dios. ¿Se pudieran ustedes imaginar al Señor Jesucristo llamando a un estudiante de la Biblia, un erudito, santo y justo, un demonio? Pero Él lo hizo. Y ahora, si ustedes regresan allá atrás, se darán cuenta de dónde provino. Y observen, se está moviendo hoy día con una fuerza terrible por donde quiera. Les conviene, mi hermano o hermana, que consideren lo que ustedes están escuchando y nunca subestimen el poder de Satanás para engañar. Nunca lo subestimen. Él es un adulador de primera clase. Y el espíritu del anticristo no es el comunismo. No, el espíritu del anticristo es tan semejante a la cosa real que engañarán aún a los elegidos si fuere posible. Jesús así lo dijo, Mateo 24, es un espíritu religioso. Oh, miren, Caín y Abel eran hermanos. El cuervo y la paloma se sentaron en la misma pértiga. Esaú y Jacob eran hermanos. Judas y Jesús estaban en la misma iglesia. Uno era el predicador y el otro era el tesorero. ¿Los ven allí? Siempre es engañoso. La mentira que Caín, que Satanás le dijo a Eva, era 90% verdad. 90% verdad. Y la mentira que usted puede decir, como yo he escuchado a hombres pasar por alto porciones de la Escritura, solo para evitar, porque perjudica su teología. ¿Ven? Pero si esta parte está correcta, esa parte está correcta, pongámoslas juntas y hagámoslas cuadrar por toda la Escritura. Ahora, en el principio, cuando Dios, nosotros no tendremos tiempo para esto, para regresar allá, sino que vamos a empezar aquí en el principio de la iglesia. Y eso fue cuando Dios, ahora, la palabra iglesia significa llamados a salir fuera, la gente llamada a salir. Y yo creo que en cada denominación bajo el cielo hoy día, tiene que haber alguna gente buena en cada una de ellas. Y yo creo que si Jesús viene, será un grupo llamado a salir. Y yo creo que estamos muy alejados de la venida del Señor. Por lo que a la iglesia respecta, nuestras condiciones no están en condiciones para la venida del Señor. No podemos tener fe para sanidad divina, mucho menos para ser raptados. Tiene que haber algo que suceda. Bueno, si alguien habla de un rapto, ellos dicen, ¿de qué está usted hablando? Algunos de la gente, miembros de la iglesia. Si uno habla respecto a sanidad divina, yo no creo en tal cosa. Ellos no pueden ver. Dicen, bueno, yo creo que Él los hipnotizó. Bueno, ¿cómo pudiera esa persona alguna vez irse en el rapto? ¿Cómo pudiera Él resucitar de los muertos cuando no hay nada que lo resucite? No hay nada allí que lo resucite. Solo es un fingimiento, algo mental. Cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso está bien. Pero hermano, si eso no viene del corazón, bueno, es únicamente mental. Y eso no puede venir del corazón hasta que el Espíritu Santo da testimonio de ello. Jesús dijo ninguno, o mejor dicho, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino únicamente por el Espíritu Santo. Y usted no lo puede llamar de usted mismo, el Espíritu Santo lo tiene que hablar dentro de usted. Miren, cuando Pedro lo confesó, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No es correcto eso? Así que ustedes ven en dónde estamos ahora, el meollo. Ahora vamos a empezar en el principio. Dios hizo un llamamiento y llamó a su pueblo a salir. Estoy hablando muy alto, hermano Cox.